Buenas tardes, mi nombre es Manuel Matarrita, soy pianista costarricense y hoy quiero hablarles sobre el desarrollo de la música para piano en mi país durante el siglo XIX. Este es un tema bastante poco estudiado, del que tenemos también poco conocimiento y pocas fuentes. La actividad de esta tarde no se trata de un recital como tal, en el sentido de que no voy a tocar directamente las obras, sino que voy a mostrarles audios y algunos videos de presentaciones que he realizado en los últimos 3 años con este repertorio. Tradicionalmente, la historia de la música se ha escrito desde una óptica biográfica de las vidas de los compositores y en mucho menor medida de las compositoras. Hoy quiero ofrecer un breve recorrido panorámico sobre la composición musical para piano en Costa Rica, desde sus inicios y hasta el cambio del siglo XIX al siglo XX. No obstante, y contraria a la premisa habitual, el propósito fundamental es alcanzar una perspectiva general a partir de las obras, y no necesariamente desde sus creadores o creadoras, que permita dar pie a un estudio posterior y más profundo sobre las influencias y prácticas musicales en torno al piano en el país. Existen, por ejemplo, algunas composiciones nacionales para piano, de las cuales no tenemos información pormenorizada de su autor, o por otro lado, información escueta sobre personalidades de las que se conoce una única obra, por ejemplo. Posiblemente esa información, aparentemente imprecisa o limitada, excluiría a esos autores y sus piezas en una crónica biográfica que quisiera analizar el campo de la composición musical en el paradigma tradicional. No obstante, tomar en consideración esas obras en su supuesta insignificancia, nos puede revelar el estudio de composición y las tendencias que se conocían en nuestro contexto en un determinado momento histórico y por tanto no se convierten en objetos de estudio del todo atípicos. Hablemos un poco sobre los inicios del piano en nuestro país. Cuando en 1821 ocurrió la separación independentista de todas las provincias de la Capitanía General de Guatemala, justamente hace 200 años, Costa Rica seguía siendo la provincia más pobre. Durante el proceso de construcción como Estado independiente, y como fue común en muchas regiones latinoamericanas, la Iglesia y la cultura europea, particularmente la española en nuestro caso, fueron factores determinantes en el establecimiento de una identidad o pseudo-identidad nacional. Es así como ya para 1835 se importó a Costa Rica el primer piano, traído justamente por un representante del poder eclesiástico, gracias a la figura del sacerdote José Francisco Peralta. En los años siguientes, la economía costarricense cimentó su desarrollo en el cultivo y exportación de café, fenómeno que dio pie a la aparición de una oligarquía de empresarios cafetaleros. Fue esa misma élite de la sociedad costarricense la que financió la construcción del Teatro Nacional, proyecto que culminó con su inauguración en 1897. Durante esa segunda mitad del siglo XIX, los pianos continuaron llegando al país, restringidos en principio para quienes tuvieran el poder adquisitivo que les permitiese contar con un instrumento en sus lugares de residencia. Es así como el piano se constituyó, según dice José Manuel Rojas, como un objeto cultural material para la dominación cultural en Costa Rica. Al igual que en muchos lugares del mundo occidental, el piano se había convertido en un objeto de consumo privado. En la segunda mitad del siglo XIX se disparó la fabricación masiva de pianos y la diversificación de modelos y tamaños que pudieran ofrecer movilidad y condiciones para que fuera un artículo hogareño más. Así, en los Estados Unidos, por ejemplo, fue sumamente poderoso este fenómeno, al punto de que los hogares se convirtieran en el centro de la actividad pianística que ayudaría a preparar a la invasión de virtuosos. El advenimiento de los pianos trajo consigo la publicación y distribución de partituras y métodos para la enseñanza del piano, y constituyó un terreno fértil para la creación musical y para que ésta pudiera satisfacer esos propósitos de consumo. Así las cosas, durante los finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el repertorio para piano que se ejecutaba en Costa Rica se nutría de la música de salón europea y poco a poco de las composiciones que empezaban a aparecer en el suelo nacional, escritas por creadores propios. Podemos ver cómo la librería francesa, situada al frente de la catedral en Costa Rica, anunciaba con detenimiento que, abro comillas, ha llegado un riquísimo surtido de papeles de música para piano, para canto y otros instrumentos,
a módico precio, a saber, para piano, valses, polcas, mazurcas, contradanzas, chortis, etcétera, etcétera, al precio de 25, 30, 50 y 75 centavos cada ejemplar. Para canto con acompañamiento de piano, arias, cavatinas, tonadas, etcétera, etcétera, tanto en idioma italiano, francés y español, se venden al precio de 25, 30, 50 y 75 centavos cada una. Y esto, cierro comillas, apareció en la Gaceta Oficial de Costa Rica en el año de 1868. Desde luego, en la región este fenómeno no fue exclusivo de Costa Rica y se generalizó a lo largo y ancho del continente. En gran parte del continente americano, la influencia europea, aún colonizadora, se percibía desde las salas de concierto hasta los espacios aristocráticos y centros educativos. Como podemos percibir en la siguiente cita de María Victoria Casas Figueroa, en un estudio sobre el mismo fenómeno, pero que ocurría en Colombia durante un lapso histórico similar, nos dice lo siguiente. El salón era entonces el espacio social en el que se desplegaron convenciones sociales genéricas que no tenían relación directa con la profesión musical. Este repertorio, que implica unas prácticas en espacios cerrados o salas de familia acomodadas, donde el piano era el objeto central de la actividad social, entendida como musical, terminaron por recibir un valor más allá de lo musical, convirtiéndose en un símbolo de una clase social acomodada. El piano es para las familias de la élite local uno de los símbolos de estatus, de educación y de cultura, entendiéndose entonces lo europeo como el ideal cultural. La llegada de maestros y músicos provenientes de Europa sin duda marcó un rumbo en el gusto musical de la época. Mientras que en la música de concierto se cultivó la predilección por la ópera italiana, en el ambiente hogareño se favoreció la música de salón, que comprendía miniaturas, piezas de carácter y danzas europeas. De la primera obra que tenemos más o menos un registro es el Himno Nacional, que data de 1852 y compuesto por Manuel María Gutiérrez. Y a propósito de esto, quiero referirme brevemente a un artículo que escribió el Dr. Jacques Sagot justamente hace un año, el 20 de septiembre del año 2020, en el diario La Nación, en el cual consigna algunos datos que son inexactos e incluso erróneos. Él habla, por ejemplo, de la tonalidad en que fue escrita el Himno Nacional y consigna como la tonalidad original mi bemol mayor, que es la que conocemos hoy en día y desde hace varias décadas. Sin embargo, el himno fue escrito originalmente en la tonalidad de sol mayor, como ven en esta partitura que corresponde a la primera publicación que se realizó en París. Por otro lado, de alguna manera también el himno se modificó varias veces para que fuera accesible, sobre todo al canto escolar, y vemos también que hay una publicación un poco posterior, ya de finales del siglo XIX, pero que está en la tonalidad de fa mayor, y también con una modificación, por ejemplo, vean que la introducción es completamente diferente. También apunta el doctor Sagot que la forma del himno nacional es ABACA, que no corresponde a ninguna de las estructuras ni de la versión original ni de la versión actual. Y aquí en este gráfico más o menos les quiero demostrar un poco cuál es la estructura de la versión original y la estructura de la versión actual, pero que no corresponde a lo que escribió el Dr. Sagot. Y finalmente, Sagot también habla de que el himno de alguna manera tiene rasgos similares a la Marsellesa, al himno francés. Yo discrepo completamente de esto, pues en realidad no le encuentro mayor parecido. Sí le encuentro parecido, pero es completamente casual, con una sonata de Friedrich Kuhlau, que les voy a mostrar en este momento, pero realmente se trata simplemente de una coincidencia y de ninguna manera podría pensar que Manuel María Gutiérrez tomó ideas o que se inspiró en esta obra, ni siquiera creo que la haya podido conocer, pero la semejanza es bastante particular. En 1855, Manuel María Gutiérrez escribió el Vals de Palacio, que fue dedicado al presidente Juan Rafael Mora, con ocasión de la inauguración justamente del Palacio Nacional.
De este vals no se conserva ninguna partitura y es posible que haya sido escrita para algún ensamble instrumental. No tenemos realmente documentación al respecto. Sin embargo, existe una partitura que fue una reconstrucción realizada por Carlos Meléndez, quien fue historiador y que fue el biógrafo de Manuel María Gutiérrez. Aquí se los voy a mostrar. Esta partitura está en el Archivo Histórico Musical de la Universidad de Costa Rica y si bien, como pueden ver, no fue escrita por un músico, sí toma algunos elementos que permiten una reconstrucción que está basada en la tradición oral. Un par de músicos la escucharon y fue así como se transcribió. Entonces, fue tradición oral la que nos permite tener más o menos una noción de cómo era el vals de Palacio. Así que, con ustedes, el vals de Palacio, más o menos una reconstrucción de lo que pudo haber sido. Vals de Palacio de Manuel María Gutiérrez, de 1855. Rafael Chávez Torres fue quien sucedió como director general de bandas. De Rafael Chávez Torres pues conocemos El Duelo de la Patria como la obra más emblemática y que ha superado el paso del tiempo y que la escuchamos constantemente, sobre todo en actividades de Semana Santa, por ejemplo en las procesiones. Rafael Chávez Torres escribió mucha música de salón, entre ellas danzas, mazurcas, valses, y particularmente de importancia es la mazurca Manuelita, que probablemente sea la primera obra costarricense que fuera publicada ya de manera formal, aparte del himno nacional que les había mencionado. Y esta obra fue dedicada a Manuela Rodríguez. Durante mucho tiempo se pensó que estaba dedicada a su esposa, a la esposa de Chávez Torres, que se llamaba Manuela también. Pero en realidad fue escrita para Manuela Rodríguez, la hija del presidente Rodríguez, José Joaquín Rodríguez. Y fue a manera de agradecimiento porque el gobierno financió un viaje de Rafael Chávez Torres a Francia para una atención médica. En aquellos tiempos tenía un problema en un ojo y gracias a los aportes del gobierno él pudo tratarse eso en Francia. Y como agradecimiento entonces Rafael Chávez Torres dedicó esta, que podría considerarse la primera obra de importancia en suelo nacional, por lo menos que de la cual tenemos un registro en publicación. Con ustedes, de Rafael Chávez Torres, la mazurca Manuelita. Thank you.
pianista y compositor español José Campabadal Calvet radicó en Cartago a partir de 1876 y hasta su muerte. Pese a que su producción musical se nutrió especialmente de música religiosa, podemos también ver en otras obras seculares como su vals Brisas de Mayo, el estilo musical que, traído desde los salones europeos, ya se conocía de manera directa en nuestro país. Con ustedes, un fragmento de este vals, Brisas de Mayo, del cual no tenemos el dato exacto si se escribió acá en Costa Rica, pero sí determinaba más o menos el estilo musical que los maestros europeos traían a nuestro país. En su crónica sobre la historia musical de Costa Rica, Bernal Flores señala que la música escrita por compositores nacionales durante el siglo XIX estuvo determinada por limitaciones naturales de información y formación, y que era, por consiguiente, armónica y melódicamente poco compleja. Voy a citar del libro La música en Costa Rica de Bernal Flores un párrafo que nos dice: las características generales de la creación musical costarricense durante el siglo XIX serán: cultivo de formas pequeñas como marchas, valses, mazurcas, etc. Se escribe para banda pequeña, orquesta o conjunto de cámara, o para varios instrumentos solos, como piano. El estilo es tonal, tradicional, y adolece de conocimientos contrapuntísticos y armónicos. Ciertamente, los géneros que encontramos en esta música corresponden primariamente a ese tipo de danzas europeas. No obstante, el nivel de complejidad técnica y armónica no siempre corresponden al de un simple aficionado, como veremos en algunos de los casos, por lo que podríamos decir que la generalización del Dr. Flores puede resultar un poco apurada. La revista Notas y Letras, que apareció en la última década del siglo XIX acá en Costa Rica, tuvo un importante papel en la difusión de la creación musical para piano de la época, no solamente de la creación musical, sino también de la creación poética, literaria y filosófica. Escucharemos primeramente de esta colección de obras publicadas por Notas y Letras, la marcha fúnebre de Pedro Calderón Navarro, El Sepulcro, quien estudió con José Campabadal, que les había mencionado anteriormente, así como con Vicente Lagner y Luis Gamero. Vamos a escuchar un fragmento de esta obra, es una marcha fúnebre, El Sepulcro, y que fue escrita por Pedro Calderón con motivo del fallecimiento de su esposa.
Otra selección publicada también en Notas y Letras es la mazurca Detrás del Abanico, del compositor Marcelino Fernández, quien estudió con el maestro Eduardo Cuevas. Eduardo Cuevas vino de Puerto Rico y se instaló aquí en Costa Rica durante el siglo XIX y se le conoce por haber sido el compositor de la primera zarzuela que se escribió en Costa Rica, llamada El Marqués de Talamanca, con texto de Carlos Gallín, de lamentablemente la cual no tenemos la partitura ni tenemos documentación más que el libreto. Así que con ustedes de Marcelino Fernández, Detrás del Abanico. Thank you.
destacadas de esa revista Notas y Letras es el minueto en sol bemol mayor de la compositora Mercedes Polibri, nacida en 1875. De ella pues no tenemos mayor información más que este minuet y algunos otros datos que se pueden recabar de diarios de la época. En la edición del 1 de mayo de 1894 de esta revista se dedicó una columna entera a su figura, en la que se alababan dos dotes de pianista particularmente interesada en la música de Frédéric Chopin. Al final de la edición se publicó su minueto, que revela efectivamente un manejo sofisticado de los recursos del piano, inclusive en la peculiar elección de la tonalidad de sol bemol mayor. Me va a permitir leerles lo que se escribió en ese momento. Esto fue una nota del escritor costarricense Aquileo Echeverría sobre Mercedes O'Leary, y dice: a pesar de sus pocos años, ocupa ya, y con justicia, un puesto de primera clase entre los cultivadores del bello arte de la música. Nació conformada para ese arte que ella siente y expresa de exquisita manera. El teclado bajo sus manos habla, solloza, ruge o implora. Parece que con la magia de su talento infiltrara en el piano su bella alma de virgen. Brotan las notas diáfanas, claras, naturales, como si fueran palabras de un lindo idioma desconocido. El instrumento es para ella un medio del que se sirve a su antojo, como un esclavo obediente. Su fuerte consiste sobre todo en la expresión, en el acierto con que interpreta el sentido moral de cada frase, de cada escala, de cada nota, como si penetrara el alma de los compositores. Cuando yo inicié la investigación hace unos años y me encontré con esta nota, pues pensé que era un poco exagerado, pues la manera de escribir también de esa época, de la manera que hablaban de esta pianista. Y solamente conocíamos ese minuet que se publicó en la revista Notas y Letras. Sin embargo, recientemente tuve la oportunidad de investigar un poco más y Mercedes O'Leary realmente fue una niña prodigio y logramos encontrar documentación que la ubica ella tocando conciertos en Nueva York junto a la Sinfónica de Nueva York para inaugurar el programa de Young People's Concert en el Carnegie Hall. Así que ella fue la primera costarricense, la primera persona costarricense en tocar en el Carnegie Hall a la edad de 16 años y para inaugurar justamente una temporada de conciertos que ha sido desde entonces una de las más importantes de New York Symphony, que en la actualidad es New York Philharmonic. Aquí les muestro algunos periódicos donde la ubican en este concierto que se realizó el 31 de noviembre de 1891. Y posteriormente pues también tocó el concierto de Grieg en el año 1903. A continuación escucharán de Mercedes O'Leary el minuet publicado por primera vez en la revista Notas y Letras en 1894. Thank you.
Seguidamente escucharemos de Alejandro Monestel su obra Página de Algo, que está escrita con J por alguna razón, que es una de las miniaturas que él escribió a su regreso a Costa Rica. Él ya para este entonces había formado en Milán y en Bruselas, y si bien se le conoce como uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XX en Costa Rica, ya su producción antes del cambio de siglo era bastante importante y bastante notoria. Con ustedes, la Página de Álbum de Alejandro Monestel. En el video anterior pudieron notar un recorte donde se hablaba del reconocimiento que se hacía a Alejandro Monestel como maestro. Una de sus alumnas destacadas fue Luz Machado, quien vino de Guatemala a finales del siglo XIX y que también pues, tuvo una carrera brillante como pianista. Lamentablemente falleció a temprana edad, a sus 28 años, pero Notas y Letras también le publicó una mazurca llamada El 11 de noviembre. Con ustedes, de Luz Machado, La Mazurca, el 11 de noviembre. Thank you.
digamos, la mazurca fue uno de los géneros que tuvo una predilección entre los compositores y compositoras en Costa Rica. A continuación les presentaré una mazurca más, en este caso de José Joaquín Vargas Calvo. Se llama Violetas Blancas, y si bien no fue publicada en la revista Notas y Letras, me fue dada a conocer por su nieta, Ana Isabel Vargas Dengo, y quien realizó una transcripción de la obra. Con ustedes, Violetas Blancas, que fue dedicada a Ena Méndez, quien se convertiría en su esposa y la madre también del compositor Carlos Enrique Vargas. Fonseca es considerado de los más importantes compositores de la primera mitad del siglo XX en Costa Rica. Sin embargo, ya desde temprana edad mostraba sus dotes como músico y como compositor. Les presentaré a continuación un fragmento de El Vals Celia. Él lo denominó suite de valses, como se hacía en la usanza de los valses vieneses, que son pequeños valses todos conectados y que empiezan con una introducción grande y pomposa, y después se van sucediendo para al final retomar el primer vals y hacer una coda. Por cuestiones de tiempo no voy a presentar la obra completa, sino que un fragmento de los valses 1 y 2, que fue escrito en 1898 cuando Don Julio tenía 17 años de edad. Así que con ustedes, un fragmento del vals Celia. Thank you.
finalizar el recorrido de esta tarde, voy a presentarles también otra suite de valses. En esta ocasión sí lo voy a presentar de forma completa, que se llama El Día de Bodas y es del compositor costarricense Rafael Ángel Trollo. Rafael Ángel Trollo fue un compositor cartaginés que lamentablemente murió a temprana edad, a sus 40 años, como víctima del terremoto de Cartago de 1910. Esta obra fue publicada en París en 1899. Agradezco mucho su atención y espero que hayan disfrutado de este recorrido. Muchas gracias. Thank you.